A ver, ¿qué es más cómodo? ¿Unas bragas normales o una carne? ¡No! ¡Lo que está diciendo! Unas bragas normales. ¡No! ¡Mira que responde! Tenemos a 8 minitas en el escenario, donde una de ellas es realmente un hombre. Su objetivo, lograr camuflarse entre las demás para llegar a la final, mientras que las otras 7 deben descifrar quién es el impostor. Todas las chicas y el chico hablan como mujer, y si las chicas logran descubrir al chico, ellas ganan el premio. Pero si el chico logra engañarlas y quedarse hasta el final, él se llevará todo el premio. Les presento Impostor Discord. Vamos a comenzar y vamos a dar una breve presentación de cada una de ustedes. Minita número 1. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Minita 1. Te quiero preguntar, ¿qué haces en este concurso? Yo vengo a ganar, pero si no lo hago tampoco me molesta. ¿Eres Minita? Afirmativo, soy Minita. ¡Eso! ¿Qué tal? ¿Cuál es tu nombre? Soy Minita 2, un gusto. ¿Por qué estás en este concurso? Para pagar la cirugía de mi hermana. No, ¿qué tiene tu hermana? Tiene cáncer. ¡No! ¿Qué? Ok, pregunta final, ¿eres Minita? Afirmativo, soy Minita. Ok, tercera Minita. Soy Minita 3, un gusto. Estoy aquí para divertirme y para ganar, sí que sí. ¿Eres Minita? Afirmativo, soy Minita. Sí, soy Minita, jefe. Afirmativo, soy Minita. Soy Minita. Soy Minita. Claro que sí, soy Minita. Ahora todos somos hombres, ¿no? Yo soy una fe de Minita. Espera, ¿qué? ¿Solamente eran 8 Minitas? Yo para ser una pega siempre despacho por una dragona más. ¡Ay, eso es verdad! Así como siempre hay espacio en mi celular para jugar Dragon City. Así es. Espera, ¿eres hombre? Dragon City es un juego donde puedes construir tu imperio de dragones y coleccionar más de 1000 dragones diferentes. ¿Y hay dragones Loli? No, enfermo. Aparte de eso, puedes entrenar a tus dragones y pelear con tus amigos en distintas batallas para ver quién es el mejor. Mi dragón es más grande que el tuyo, Cap. No voy a debatir eso. ¡Qué buenos eventos cada semana! Pases de batalla y muchas islas. Aparte de que hay youtubers con su propio dragón en Dragon City, como Carl, Dream, George Not Found y Whis. Finalmente, si descargas el juego con el enlace de la descripción, recibirás 15.000 en comida, 30.000 de oro y el muy raro dragón engranaje. Tienes las redes sociales del juego también en la descripción. Por lo que muchas gracias a Dragon City por patrocinar este video, ya que me hace mucha ilusión trabajar con un juego que desde muy niño marcó mi infancia. Capitán, me dices a mi chan. ¡Ay, vete, enfermo! Tienen un minuto para empezar a hablar entre ustedes. Y luego de un minuto a reloj, las voy a volver a traer a este canal para decidir a quién vota. 3, 2, 1, ¡ya! ¿Hay que hacer preguntas? Sí, supongo, ¿no? ¿Te gusta el helado? Tengo una idea para determinar quién es la Minita. Digo, el nombre. Yo puedo ser esta voz que estoy diciendo ahorita. Y también puedo ser una voz un poco más grave, que me parece una Minita. ¿Ustedes pueden también cambiar su tonalidad? Porque tengo el sentimiento de que el Minito no puede. Ah, ¿sí? Claro, 10.000 de IQ. ¿Quién va primero? 20 segundos. Hola. Hola. No sé. Sí, hola. Se acabó el tiempo. Muy bien. En base a lo poco que han escuchado sus voces, quiero saber por quién vota. Así que reaccionen a la Minita que ustedes quieren votar. Pues bien, terminó ganando que van a votar a la Minita número 4. Minita número 4, te han expulsado. ¿Por qué te han sacado? Creo que es por la voz, que no puedo hacerla más fuerte. No, ¿cómo te sientes al respecto? Pues me siento triste, pero bueno, lo intenté. Chale, bueno. Gracias. Primera persona eliminada, así que ahora les pregunto, ¿quieren que terminemos el juego? Pues bien, las 8 Minitas han votado que aún no se acaba el juego, ¿no? Vale, pues ahora sí, seguimos con la ronda número 2. Para esta segunda ronda van a tener 3 minutos para hablar un poco más profundamente y decidir a quién van a sacar. Así que, mucha suerte, hablen de lo que quieran. 3, 2, 1, vamos. Vi que votaron mucho por mí y ¿por qué? Es una voz un poco grave, mijita. Mira, con todo respeto, no es mi culpa que la adolescencia me odie, pero bueno. Una pregunta. ¿Creen que ya expulsamos al impostor o creen que ya sigue entre nosotros? Creo que sí, entre nosotros. Sí. ¡No se interrumpa, mujeres! Prosigan. A ver, ¿qué es más cómodo? ¿Unas bragas normales o una tanga? ¡No! ¡Lo que está diciendo! Unas bragas normales. ¡No! ¡Mira que responde! Gatos, sí. ¿Pensé que tiene que ver? Minita 7, me interesa tu voz, está muy bonita. ¿Puedes sonar un poquito más? Sí. Hola, ¿qué tal? ¡Ah, qué linda voz tiene! Confirmo. Queda un minuto. ¿Cuál es su sabor de helado favorito? Minita 2, ¿cuál es tu sabor de helado favorito? Vainilla. Tú, Minita 7. Fresa. Yo soy chocolate, nadie me preguntó, pero chocolate. Minita 8, ¿tu sabor de helado favorito? Chocolate. Se acabó el tiempo. ¡No! Pues bien, pueden votar por quién creen que es el hombre. Han votado por la Minita 7. ¡No, Minita 7, te han sacado! Bueno. Vale, madre. ¿Eres Minita? Sí. Una chica de pocas palabras.
Vamos con la tercera ronda. En esta tercera ronda van a tener 5 minutos para hablar. Pero hay una temática. ¿Qué es lo que les gusta de los chicos? No pueden salirse de esa temática, tienen que hablar sobre eso durante 5 minutos seguidos y lo expulsan a otra persona más. 3, 2, 1, empezamos. Pues fíjate que a mí lo que me gusta de los chicos es que, pues no tanto la apariencia física, sino tanto más como que sean formales, eso. Concuerdo. A mí también. Ok, yo creo que lo que importa son los sentimientos y también si es respetuoso uno. Creo que eso es lo que me gusta. El físico de por sí impresiona, pero uno se queda por los sentimientos, por la personalidad. Yo creo, bueno, más o menos lo mismo que todas, pero algo que me gusta mucho físicamente es el pelo y que sean así como respetuosos, cariñosos y que te hagan reír. A mí me gusta bastante que me hagan reír y su personalidad y eso. Concuerdo totalmente. Quedan 3 minutos. Ya. También, por ejemplo, que te dan regalos, ¿no? Te lleven flores y cosas así. Claro, no, que sean así, románticos. Pues fíjate que a mí lo que me encanta es ver series con otra persona. Entonces, ¿cómo les gustan a ustedes? ¿Más o menos como que medio otakus o...? Yo creo que me gustaría que sea un poco así, que mire anime conmigo. También que mire series conmigo y que también tenga diferencias conmigo, así tipo para fastidiarle y cosas así. Yo también preferiría que tuviera bastante parecido en mi personalidad para tener de qué conversar o experiencias. Que mire anime conmigo, o series, o películas, y esas cosas. También lo mismo que dijo, creo que Minita 2, para joderlo con que, ay, le decís aguacate a la palta. Eso es re importante, sí. Es palta. Oye, se dice aguacate. Es palta, por favor, palta. Es palta. Pues bien, nos quedan 6 minitas. Pueden ir al apartado de minitas y dejar su votación por la que crean que es el impostor. Parece que quien se va a ir es la minita número 8. ¡Minita número 8! ¿Por qué te sacaron? Oh, no sé. ¿Pero eres minita? Sí, soy minita. Bueno, nos quedan 5 minitas solamente. Así que ahora sí les hago la pregunta. ¿Terminamos con el juego? Las 5 minitas todavía quieren seguir jugando. Así que quiten la reacción. Vamos a proseguir con la ronda número 4. Para la ronda número 4 van a tener 5 minutos para hablar. Solamente hablen hasta sacar a la persona que ustedes crean que es. Recuerden que si salen de este voice chat, pierden la posibilidad de ganar el premio. Así que 3, 2, 1, 5 minutos, corriendo ya. Quería preguntarle, ¿saben decir Onichan o algo en japonés? No, pero si te das cuenta, el que hace la voz de Bato también le sale bien. ¡No puede ser chat! ¡Onichan gratis! ¿Vamos en orden? En orden, minita 1, minita 2, minita 3. ¿Qué diríamos? Lo que se les canta en general. Pero yo te voy a decir, esta es mi voz cuando hablo español. And this is my voice when I talk English. Si te invito a una copa y me acerco a tu ¡ojo! Voz, si te robo un besito a verte en ojos. No, ya vas. ¿Ara, ara? No se me ocurre nada. ¡Es hombre, es hombre! ¡Es hombre! Ay, siento que me van a sacar, estoy triste. No sospecho de Minita 1 ni de Minita 5. Estoy entre Minita 3 y ya. ¿Cómo quieres que te convenzca que no soy yo? Onichan. 30 segundos. 6, ¿podrías hablar un rato? Sí, ¿qué digo? Ya, nomás esto, era nomás para verificar voces. Ok. ¡Se acabó el tiempo! ¡Silencio, minitas! Es momento de votar. ¿Quién de las 5 minitas es el hombre? Pueden ir al hashtag minitas a votar. Por lo que veo, se va. ¡No! Se va la minita número. ¡No! ¡Minita 3! ¿Por qué te sacaron? ¿What the fuck? ¡Maldita sea! ¿Por qué tengo voz de hombre? Mis maestras me confundían con hombre también. No te lo puedo creer. ¿Por qué la sacaron? Es su voz. ¿Qué quieren que diga o haga para confirmar a que soy mujer? Porque lo soy. ¿Qué digo, Nicha? Sí. Pero, ¿voz aguda o grave? No entiendo. ¿Qué voz hago? Ay, la puta. ¿Onichan? No, la puta. No lo puedo creer. ¡No! ¿Qué? ¡Vale! A ver, se ha visto un rostro, ¿vale? Y por esa razón tengo que descalificar a la minita número 6. Así que nada, una disculpa, minita número 6. Gracias. Bueno, quedando solamente 3 minitas. Esta sería básicamente la última ronda que podríamos hacer. Por lo que les pregunto, ¿ustedes creen que ya hemos sacado al impostor o todavía no? ¿Todavía creen que queda una persona dentro? Bien, minita 1, 2 y 5 creen que han sacado ya al impostor. Minita 1, ¿crees que han sacado al impostor ya? Sí, yo sí creo que saquemos al impostor, porque las que tenían mis dudas ya se fueron. Minita 2, ¿crees que sacaron al impostor ya? Sí, porque yo pensaba que era la minita número 6. ¿Minita número 5? Yo creo que sí, pero igual tengo duda con la minita 1 porque dijo que me dio 87 y se me hizo muy raro, pero creo que está bien. Ahora, Aloncito, por favor, haz de que las personas puedan entrar. Quiero que las demás minitas entren a la sala de espera. Vamos a desvelar si es que al final
final tenían razón o no. Minita número 1, ¿crees que se ha sacado al impostor ya? Totalmente. Minita número 2, sí, creo que es la 1, no sé. Creo que no, aún no la han sacado. Creo que sí. Yo creo que todavía no la han sacado. Yo creo que todavía que no. Creo que aún no la han sacado. Quiero que por favor dé un paso adelante el impostor. Bueno, no, no puede dar un paso adelante, pero quiero que se cambie la foto de perfil el impostor para poder comprobar quién era el minito. En 5, 4, 3, 2, 1. ¡No! Impostor, por favor, háblanos como mujer, por favor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? No, ya no quiero. ¿Cuál es tu nombre real? Mi nombre real es Alonchito. Y efectivamente, realmente el impostor era Aloncito, el administrador del servidor. Pero está random. Hemos sido estafados. Minita, 1, 2 y 5 son las ganadoras de esta primera edición. ¡Felicidades! ¡Han ganado nada más y nada menos que $100 cada una! ¿Qué? Menos impuestos, no. $1. ¡Pero! Antes de irme, quiero mandarle un saludo a Jesu Gaming. Esto es todo por mi parte. Mi nombre es Capitán Gato y no te olvides de descargar Dragon City. Dale el enlace, por favor, me apoyarías muchísimo. Ahora sí, ¡adiós!